Hola, bienvenido al canal de chillistas.com. Hoy el unboxing y review del TV Box Magic Sea N5 Nova. Comenzamos con el unboxing de este pequeño TV Box. Como vemos, lo primero que destaca es su tamaño, bastante reducido y en consonancia con la mayor parte de modelos que encontramos hoy en día en el mercado. Vemos que es cuadrado, color negro, bastante atractivo. Y vemos sus conexiones. Lo primero que llama la atención es el tamaño y la ligereza. Debe pesar aproximadamente, no creo que llegue a 75 o 80 gramos. Hablamos de un TV Box con una capacidad de 64 GB, un procesador quad-core de 4 núcleos y su tarjeta gráfica es una Mali 450. Primer detalle que no nos gusta, el cargador. Viene con clavijas americanas, con lo cual hace falta adaptador. A Dios gracias, ese adaptador cuesta menos de un euro en Amazon o en torno al euro en cualquier bazar chino que tengamos cerca de casa. Muy buen detalle, el mando a distancia. Un mando a distancia que tiene acelerómetro, con lo cual admite la función de puntero, podemos manejarlo con movimiento y la verdad es que veremos más adelante que funciona muy bien, gracias al acelerómetro. Y cable, viene incluido el cable HDMI. Otro tema que no nos gusta, las baterías. No vienen las pilas para el control remoto, así que ya sabéis, habrá que echar mano de un par de pilas AAA. En cuanto a instrucciones, son muy sencillas, ya que es un gadget muy sencillo de manejar y sí que vienen en español, como podemos ver. Vienen en inglés, italiano, francés y también en español, donde te explica bien la puesta en marcha, toda la interfaz del dispositivo, las conexiones, qué aplicación hay que descargar, etc. Así que una vez sacado de la caja, ya solo os queda que conectarlo al televisor y probarlo. Pero antes las especificaciones. Como vemos en la parte baja de la caja, el TV Box Magic Sea N5 Nova consta con 64 GB de memoria, 4 GB de RAM y funciona gracias a un procesador quad-core de 4 núcleos RK3318 con una tarjeta gráfica Mali 450. Los ingredientes son buenos. Antes de conectarlo a la tele, vamos a hacer un repaso a las conexiones de este TV Box. Quitamos la cinta protectora. Vemos en primer lugar el conector para la corriente. A continuación, vemos un conector HDMI, una salida de audio digital, un conector de audio micro jack, la entrada de red, dos USBs, uno de ellos 3.0 y un conector para tarjetas SD, para el caso de que queramos meter nuestras películas, series o lo que sea. Conectado el TV Box Magic Sea N5 Nova de 64 GB a nuestro televisor Samsung QLED, lo primero que vemos es la pantalla principal, que hemos visto que es bastante atractiva. Entramos en los menús de configuración, vemos que la configuración es hasta 4K, vemos que todo es muy parametrizable, hay diferentes perfiles de color que podemos seleccionar que vayan mejor con nuestro monitor o nuestra pantalla. Vemos que hay también colores predefinidos, podemos cambiar el brillo, el contraste, la saturación, elegir tonos fríos, tonos cálidos, tonos más afilados. Vamos a dejarlo en el modo predefinido. También si entráramos en la función de sonido, vemos que hay perfiles para Dolby, si tienes un sistema de sonido adecuado. Es todo muy, muy configurable y muy parametrizable. Funciona ya además en Android 9.0. Se puede seleccionar el idioma. En nuestro caso pues hemos seleccionado el español, que es con el que estamos más a gusto. Vemos el almacenamiento, que a pesar de que tiene 64 GB, una vez que lo configuras ya se queda en 57, por lo que ocupa el sistema operativo. Podríamos elegir un launcher alternativo, pero vamos, realmente el que viene por defecto nos gusta.
y se puede esconder la barra del sistema, lo cual es bastante cómodo en una televisión, ¿no? Porque tener la barra del sistema todo el rato sin que podamos apenas interactuar con ella no tiene mucho sentido. Vemos la pantalla principal, la verdad es que el launcher es muy bonito, muy actual. Viene con Google Play ya instalado, con lo cual tan solo habría que añadir nuestra cuenta de Gmail. Bueno, vemos que da problema nuestra cámara, la cámara del móvil, ahí da problemas de banding con la frecuencia de la televisión en colores blancos, pero bueno, realmente se ve en casa perfectamente a pesar de que en el vídeo salga un poquito mal. Trae YouTube instalado de serie, con lo cual tan sencillo como meter tu cuenta y empezar a ver cómo funciona. Realmente funciona bien, no tiene nada de buffering, enseguida carga y la calidad de imagen es francamente buena, como podemos ver. El TV Box es capaz de soportar salida de vídeo a 4K a 60 frames por segundo, gracias al conector HDMI 2.0 que incluye. Y además, como gran novedad en este tipo de gadgets, especialmente para estos de precio tan barato, incorpora ya HDR dinámico, por lo que podrás disfrutar de la mejor calidad de imagen en tu televisor. Este TV Box Magic Xi N5 Nova de 64 GB tiene integrados en placa 4 GB de RAM DDR3 y 64 GB de memoria de almacenamiento eMMC. Además, este modelo viene por defecto con root activado, por lo que podremos realizar las modificaciones que queramos en el sistema. Además de YouTube, como vamos a ver a continuación, ya viene preinstalado además el Kodi, además viene la última versión, la versión 18 de Kodi. Además, a diferencia de otros TV Box que hemos probado, sí que actualiza Kodi a nuevas versiones a través de la Play Store, perdón. Ya que en otros hemos visto que no actualizaba. Que si te venía con Kodi 17, con Kodi 17 quedaba. Con este venía con Kodi 18.2 y lo hemos podido actualizar a 18.4. También cuenta con AirScreen, con lo cual se puede hacer AirPlay desde tu iPhone o iPad o MacBook a este dispositivo, lo cual es un puntazo, pues incluso televisores actuales con Smart TV no lo hacen, prácticamente salvo los Samsung. Y gracias a Kodi, pues ya sabes, puedes acceder a un gran océano de posibilidades, de todo tipo de canales, de películas, de series, etcétera, etcétera, etcétera. Y también viene instalado Netflix. Sin embargo, Netflix no es actualizable a través de la Play Store, ya que viene una edición especial que sí que funciona con este TV Box, pero se ve que no es compatible con el Netflix estándar. A diferencia de otros TV Box, el hecho de que el mando a distancia cuente con acelerómetro y giroscopio hace que manejar y moverse por los menús sea muy sencillo, ya que es como si manejaras el TV Box con un puntero. Vemos la calidad de imagen en Netflix, que aparentemente no llega a 4K, la verdad. Pero bueno, es lo que viene a ocurrir con todos aquellos dispositivos TV Box que no corren con Android TV. Y aparte, pues bueno, podría instalarse Amazon Prime Video, podría instalarse HBO, etcétera, etcétera, etcétera. Así como cualquier sistema de IPTV, pues a través de aplicaciones compatibles como puede ser GSE IPTV. Y eso es todo. Gracias a este Magic Xi N5 Nova de 64 GB que hemos podido conseguir en Gearbest, por poco más de 30 euros podrás convertir tu televisor en un Smart TV con todas las características más punteras en este tipo de dispositivos. Tendrás YouTube, tendrás Netflix, tendrás IPTV, tendrás Kodi y además tendrás un mando a distancia con giroscopio y acelerómetro. ¿Qué más puedes pedir por este dinero? Os esperamos en el próximo vídeo.